Ah, no vayan a manejar eso. No, no, no. No. No, lo estamos analizando porque mi compromiso fue que no iban a aumentar los precios por encima de la inflación. Pero estamos viviendo en una situación especial de que si aumentamos de acuerdo a la inflación, se va a sentir. Entonces lo estamos analizando. O sea, yo podría mi ofrecimiento fue no aumentar ni la gasolina, ni el diésel, ni la luz por encima de la inflación y demostrar de que estamos abajo de la inflación. ¿Sí? Entonces, estamos buscando la forma de que, aun cuando estemos abajo de la inflación, ¿sí?, por precisamente la inflación, para no alentarla y que la gente no se vea afectada, estamos buscando la manera de ayudar a la Comisión Federal de Electricidad, buscando la forma, o sea, inversión, hay formas que estamos buscando. Lo que estamos haciendo con la gasolina, como afortunadamente nos está yendo bien con los precios altos del petróleo, ¿sí? En el caso de la gasolina es que podemos mantener abajo el precio porque estamos obteniendo más excedentes que lo que dedicamos al subsidio a la gasolina. O sea, porque estamos vendiendo, no sé, debe estar ahora en 110 la mezcla, ¿cuánto está? 113, o sea, está alta. Entonces, ese excedente nos permite a nosotros poder subsidiar, quitar el IEPS. Como es el gobierno de la República, no es el gobierno de Pemex y el gobierno de la Comisión Federal y el gobierno de Hacienda, sino es el gobierno de todos los mexicanos, nos tenemos que ayudar unos a otros. Si a Pemex le está yendo bien y le sobra y puede ayudar, ayuda. Nos ayudamos mutuamente. Es que si tenemos más excedentes, sí, puedan subsidiar a un más precio de la luz. En el caso de la luz, para esperar un mejor momento, cuando tengamos más control de inflación. Pero no está definido. Puede ser así, o sea, le estoy explicando, puede ser así, por los excedentes, ¿sí? Puede ser por recaudación, porque pon la recaudación de ayer. Porque inicialmente el sistema tiene su promesa, inicialmente la luz tendría que subir porque la inflación ha subido. Sí. ¿Eso va a ocurrir? No. No va a ganar. Entonces, ustedes están pensando en mantener. ¿En qué si los costos por el aumento en el precio del gas que utiliza la Comisión Federal de Electricidad se está incrementando? Porque se está incrementando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para que se compense a la Comisión Federal de Electricidad? Una cosa importante, ya los compensamos, porque son muy celosos los directivos de cada una de estas empresas, y qué bueno, cuidan sus empresas,
Pero el hecho de que se haya logrado de que ahora la Comisión Federal de Electricidad pueda ser despachada como no se le permitía, eso le da más renta, más utilidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que nos está ayudando mucho. Y ojalá y todos sigamos apoyando, sobre todo los grandes contribuyentes, que casi todos están pagando. Esto es lo que nos ayuda a resistir cualquier crisis. Miren, enero, junio, 1 billón, el año pasado, 940 mil. Este año, 2 billones 141 mil. Estamos hablando de como de 100 mil, ¿verdad? Si hago bien la cuenta, 200 mil millones más. Y en impuestos, 1.595.000 a 1.767.000, casi también 200. Y ya por impuestos, miren el impuesto sobre la renta, que este es el que tiene que ver con crecimiento económico, con inversión, 16% en términos reales. Es decir, ya quitando inflación. IVA es más en términos cuantitativos, pero en términos reales. Perdón. Sí, aquí está. Es más en términos cuantitativos. 481 y ahora 515. Pero por la inflación. En términos reales, 0.6. Este es el IEPS, este es el subsidio a la gasolina. Si nada más pensamos que 190 a 92 son 100, es la mitad de esto. Pero nos ayuda, ya lo hemos dicho, porque mantenemos control sobre la inflación y tenemos que seguir pensando. Ayer me llamó la atención una declaración del presidente Biden en el sentido de que se espera que va a tardar la inflación, los precios altos, y entonces hay que prepararnos y no dar motivo, porque también, acuérdense, cada vez que aumentaba los impuestos, y todavía lo siguen haciendo algunos abusivos, ventajosos, de que hay un aumento de impuestos del 5 y se van al 10 o al 20 en el aumento de mercancías, de los precios. Hay inflación del 7.5
y al 20. Entonces, no dar motivo. Porque se pasa. Y ya estamos buscando la manera de que tengamos más abasto de alimentos en el país, que eso nos va a ayudar. Ya se abrió, ya tomamos medidas como incrementar el área dedicada a la agricultura de básicos, entregando fertilizantes. Vamos a aumentar al doble la producción de fertilizantes de básicos. Y estamos por definir sobre una reserva de alimentos básicos. Se abrieron también las importaciones, es decir, se quitaron aranceles para poder importar alimentos que puedan venderse más barato en el mercado. Ya estamos tomando una serie de medidas y ahí va bien y va a estar mejor. Vamos a poder. Nada de transgénicos. Nos vemos en Oaxaca mañana. Bueno, desde hoy tenemos a las 6.